y yo soy la educadora Karen. Vamos a hacer la primera oración. Pónganse todos de pie, pongan sus manos en nuestro corazón, cierren sus ojos. Señor Jesús, mi Padre amado, entregamos esta clase en tus manos y te pedimos que nos vengas a enseñar tu palabra y nos vengas a enseñar tu voluntad. Así te lo pedimos, mi Señor, en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, niños. Un aplauso grande para Dios. Muy bien. Ahora necesito mucho de su ayuda, niños. Sí, tengo una duda. Yo le voy a hacer un regalo a mi papá. Y tengo dos regalos de dónde escoger. Tengo este, que tengo aquí, y tengo este otro. ¿Cuál de los dos ustedes creen que yo deba escoger para mi papá? Yo digo que este, porque este está más bonito, este no está roto. Sí, tiene razón. Y siempre tenemos que dar lo mejor, niños, no cualquier cosa. Pero imagínense, niños, que este regalo fuera para Dios. ¿Qué será que Dios quiere que le regalemos? No sé, educadora. Puede ser, tal vez, una casa muy grande, muy bonita, en la playa, con una piscina, o puede ser un coche de esos que van muy, muy rápido. No, tal vez un reloj de oro, muy bonito. No sé, ¿qué quiere ser educador? Ustedes quieren saber qué le gusta a Dios más que todo eso. Aquí vamos a tener el secreto, ¿sí? ¿Están preparados? Mi vida. Mi vida, es verdad, niños, mi vida es muy valiosa para Dios, más importante en este mundo. Entonces, niños, nuestra vida es para Dios tan importante, pero no se la podemos dar así, toda fea. Tenemos que prepararla, cuidarla, para que cuando se la entreguemos esté perfecta. Pero ¿cómo le podemos hacer, educadora, para que nuestra vida esté así, bonita como este regalo? Es muy fácil, educadora. Miren, niños, para agradar a Dios, nosotros tenemos que agradar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con todo nuestro cuerpo. Así como esta carita que ven de este niño tiene ojos. Si nuestros ojos son buenos, vamos a agradar a Dios. Si nuestra boca quiere agradar a Dios, no debemos decir malas palabras y nuestros oídos no deben escuchar cosas malas. Sí, niños, tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. ¿Está bien? Entonces, para preparar eso, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que quite, que arranque todo lo que no le guste. Pónganse de pie y pongan sus manos en su cabeza, cierren sus ojos. En el nombre del Señor Jesús, mi Padre, te pedimos que vengas a quitar todo mal que esté en sus ojos, en su boca, en su mente, en su cuerpo, Señor, que esté impidiendo que estos niños sean libres, mi Padre. Quita todo mal, toda rebeldía, toda tristeza de su casa, de su familia. En el nombre del Señor Jesús, quiten sus manos y digan ¡sal! Y no regresen nunca más. Ahora niños, pongan sus manos en el corazón y repitan conmigo: Señor Jesús, te entregamos ahora nuestra vida porque queremos que usted tenga todo lo que nosotros tenemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, niños, nosotros ya dimos nuestra vida. Y quiero, antes de que se nos pase, recordar el versículo que estuvimos hablando toda esta semana. ¿Se acuerdan del versículo? A ver, Daniel, Juanito, Edgar, ¿se acuerdan? A ver, abre su Biblia. ¿Está bien? Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice? El Señor no mira lo que mira el hombre, pues Él mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Así que niños, ay, ustedes dicen, no, ¿será que Dios quiere mi vida porque soy flaquito, porque estoy gordo, porque estoy alto, porque estoy chaparrito? A Dios no le importa eso, a Dios le importa
cómo son ustedes. Y saben que lo padre, cuando damos toda nuestra vida, Él da todo también para nosotros. Entonces, esta semana va a haber una tarea bien fuerte, bien especial. Ustedes van a tomar una hoja blanca, una hoja de su cuaderno, y van a dibujar una nube enorme, gorda, bonita, cargada de lluvia. Ustedes van a poder poner algodón, van a poderla pintar, y debajo de esa nube van a dibujar gotas, muchas gotas. Y en cada gota van a escribir ustedes la bendición que quieren de Dios. ¿Cómo qué bendiciones pueden poner los niños? Puede ser, niños, como la paz, la tranquilidad que hay en su casa, el amor. Ay, sí, niños, vamos a poner eso en práctica. Está bien, toda la semana ustedes van a orar, le van a entregar su vida a Dios y van a decir, Señor Jesús, ahora yo quiero todo de ti. ¿Ok? ¿Qué les parece esta actividad educadora? Es muy bonita y a mí me encanta. Yo la voy a poner en práctica. Y van a llover en mi vida muchas bendiciones, tanto como la de ustedes, niños. Amén, gracias a Dios. Entonces, chicos, por el día de hoy, eso es todo. Nos despedimos con esta canción. ¡Hasta luego!